Bueno, eh, cuando Nicolás Hoffman vino a proponernos estas jornadas, a mí me, me pareció absolutamente eh, natural y, y casi sin exigir ningún tipo de discusión que la figura de Brovis esté nuevamente presente en la Biblioteca Nacional porque... La Biblioteca Nacional, de hecho, ya había publicado, mencionado, inscrito el nombre de Gomprovis en algunas de sus instalaciones. Se habían hecho conferencias sobre Gombrovic. Rita Gomprovis estuvo en la Biblioteca Nacional dando también una conferencia. De una manera u otra, este edificio de la Ciudad de Buenos Aires, que acoge a la Biblioteca Nacional, está ya irrevocable unido, irrevocablemente unido al nombre de Gombrowicz, como lo están otros tantos escritores argentinos muy notorios. Que esté el de Gombrowicz exige una reflexión muy específica. Gombrowicz lo consideramos todos un escritor argentino. Pero como es también un escritor polaco, y quizás es el escritor nacional polaco, está Conjunción inesperada y, y de características tan profundamente exigentes desde el punto de vista de la reflexión cultural, literaria y de la construcción de la, de la vanguardia novelística del siglo XX, eh, hace casi obligatorio una institución de esta índole tener como eh, un, uno de sus blasones. A la figura de Gombrowicz. Por eso mismo, lo, lo primero que quería hacer es demostrar estos, estas pequeñas y, y no sé si fútilmente jactanciosas observaciones con las eh, publicaciones que en, en el nombre de Gombrowicz está presente, publicaciones estas hechas por la Biblioteca Nacional. En primer lugar, eh, la publicación del. La revista Facsimilar Papeles de Buenos Aires, dirigida por Adolfo Dovieta. En esta revista se publica Filidor Forrado de Niño por primera vez en la Argentina. Es una revista del año. Perdónenme un minutito de septiembre de 1943, es la primera versión de la traducción de Ferdi Durque en la Argentina y esto nos lleva a inevitables direcciones con las que el nombre de Gombrowicz está relacionado. Una es la de Macedonio Fernández y de su hijo Vieta, que es el que hace esta revista, la de Virgilio Piñera, que en ese momento está en la Argentina y que es uno de los escritores notables de esta revista, y al prólogo de Ernesto Sábato a Ferdi Durque, que dice enterarse de la existencia de un extraño personaje llamado Gombrowicz a través del artículo que lee en esta revista, y lo ve parecido a un tipo de humor que practicaba en sus épocas de estudiante de física en la ciudad de La Plata. Esto el estudioso o el lector de Gombrowicz lo sabe, pero... La pequeña curiosidad que aporta es que el facsimilar de Poesía de Buenos Aires, revista que era Inconseguible, la ha publicado la Biblioteca Nacional y no deja de ser emocionante, aún a través del facsimilar, porque en la época del libro electrónico ya los facsimilares de viejos libros son emocionantes también. Se publicó el facsimilar de la revista Dimensión, de Francisco Santucho. Y hay una pequeña broma de. Francisco Santucho, después de la discusión que, eh, que tan notablemente descrita por Gombrowicz en el diario argentino que es una discusión que tiene absoluta vigencia hoy en la Argentina que es entre el espíritu de Gombrovic y el espíritu historicista indigenista de, de Francisco Santucho, al, al cual Gombrowicz juzga de una manera lírica, digamos tachándolo de muy representativo de una Argentina que eh, se instala en la herida de una queja profunda sin conocer efectivamente sus potencialidades, y de ahí saldrá un, como un, un soplido persistente y trágico la historia argentina. Creo que un Provis capta con mucha precisión eso. El número de la revista Dimensión, salida en Santiago del Estero, en el año. 60, creo. Eh, se publica un pequeño suelto que dice Dimensión en París, en versión polaca. En la revista Cultura, editada por los exilados polacos en París, Witold Gombrowicz transcribe páginas de su diario con una versión muy original y fantástica sobre nuestra publicación. En París, Santiago Lestero. Un vaporoso hálito de lejanía y su gestión confiere a su relato, a partir de una base de veracidad, un encanto especial. Privativo al paladar polaco de sus remotos lectores. Ironía aquí, ¿no? La traducción del fragmento nos ha sido remitida diligentemente por el propio Gombrowicz desde Buenos Aires, donde actualmente vive. Autor del casamiento, no del suyo inexistente, y de Ferdidur, que dos obras de grandes ambiciones revolucionarias, se ocupa en este momento de ocultar el alma sudamericana al estilo de Kaiserling. Es una hipótesis, no me parece absolutamente cierta, pero no deja de ser interesante esa comparación con Kaiserling. Este conde de verdad, no es cierto Piñera. Miren en Santiago del Estero la alusión que se hace de la, de la discusión que estaba teniendo lugar en Buenos Aires alrededor de Gombrovis. Desde este Santiago del Estero, mil kilómetros al norte de Buenos Aires, entrecomillado, pues la frase que usa Gombrovis, o sea, una lejanía que se asume como centro del mundo. Enviamos nuestras congratulaciones al antiguo huésped y amigo. Tampoco podemos dejarnos de emocionar por este pequeño suelto en una hoy ignota revista de una provincia argentina que tanta relación tiene con lo que antes dominé y creo que no abusivamente, la tragedia argentina. Otro motivo de, de satisfacción que tengo al decir estas breves palabras iniciales es que creo que por primera vez en la historia del gombricianismo en la Argentina, disculpen que pronuncie tan mal el polaco, <laughs> una ministra del Estado argentino se hace presente para estar en esta inauguración. Por eso no quiero dejar pasar por alto la mención literal de este hecho. Ya sé que los personajes literales hubieran sido abominados por Gombrowicz, <laughs> pero en este caso eh, imbuidos de de la pequeña tentación de señalar lo que de todos modos to, todos podrían percibir claramente, Teresa Parodi, que es nuestra amiga, la Ministra de Cultura del país, lectora de Gombrowicz, viene a esta sala también a reafirmar y poner un, un sello de, de, de compromiso, de, de voluntad crítica y de... Y de construcción de la memoria literaria argentina a este a este acto de examen, análisis y reflexión sobre la, la, la trayectoria que aún leída hoy tantos años después de haber ocurrido nos conmociona de Vitoldo Gombrowicz en la Argentina. Así que le dijo la palabra a Teresa Parodi y gracias. gracias, gracias. Bueno, hola, buenas noches. Justo hoy me pasó una anécdota, una cosa que de alguna manera me, me instaló antes aquí. Fui a, tenía que hacer una visita en el, al museo de, que existe hoy en el viejo hotel de inmigrantes y cuando recorrí sus instalaciones, eh, que están en el último piso, en, en donde funciona hoy ese museo, con objetos y cosas encontradas y recuperadas para hablar de lo que fue ese proceso de las primeras inmigraciones en la Argentina. Hay varias fichas de los primeros, eh, o, 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 de los, o de los, no sé si de los primeros, pero sí de los, de los que después fueron muy, muy importantes y conocidos en este país y en el mundo. Y veo de golpe la ficha de Wilton Gombr Gombrowitz y me emocionó porque, Iba a venir hoy acá acá. Le saqué una foto, pero tenía un vidrio en la vitrina y bueno, creo que salió, había como un reflejo, pero después le voy a alcanzar a Horacio porque me pareció un hecho simpático por lo menos. Larga vida a su burla sublime, decía Susan Sontag, de, de este maestro del grotesco verbal que, que indudablemente fue un broguis, no y, y uno tiene una, como lector, uno tiene una relación con él. Eh, tuteándolo casi, ¿no? Esta manera suya de ver la Argentina, esta manera suya de, de encontrarnos inmaduros y sin embargo interesarse por, por esta Argentina impávida, como la ve él, sus paseos por retiro, la larga, la noche argentina azul negra, dice en algún momento de su diario, y en otro momento dice allá en, allá en la barranca donde eh, se despeña el río. Y la ciudad baja al puerto. Recuerdo que hay frases y, y metáforas que usó en ese diario y en, y, y en, todas las, en muchas cosas, donde habló, en muchos relatos donde habló de Argentina, que me quedaron grabadas con, con, con mucho impacto, como su visión, esa visión, digo, insisto, que tenía de nosotros. Y eh, eh, frecuenté su lectura y a veces me reía carcajadas de algunas cosas que escribió, como en ese mismo diario creo cuenta en un momento determinado que va por la calle, que, que va a un concierto y escucha tocar a un, a un pianista, a Chopin y que de golpe se sintió muy, muy mal porque ese, ese pianista galopaba sobre las teclas así desorbitadamente, y que entonces pensó que a él le gustaba más escuchar de, de pronto, supongo, de la altura de algún, de, algún, de algún departamento abierto, con la ventana abierta, eh, eh, escuchando música. Me acuerdo que la forma que está relatado eso me, me, me hizo, lo vi todo y sentí como, me empecé a reír, ¿no? Como leyendo el libro, pero la cosa, digo, este, este manejo de, 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 de de, 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 del lenguaje de, del grotesco de la de la, de la burla de la, eh, extraordinario de un este ser inteligente que se sintió argentino, ¿no? Mi otra patria, como decía. La verdad es que celebro que, que esté sucediendo este, esta, este encuentro aquí en, en, en la Biblioteca Nacional, como no podía ser de otra manera, porque su anfitrión, su director, ha instalado en este lugar eh, que ha recuperado para nosotros, pueblo, para nosotros, país, desde hace mucho tiempo, de que está aquí para el gran debate cultural que se viene dando este, sistemáticamente en este lugar. Con, con, con una gran concurrencia de, de público que se siente honestamente este, eh, convocado por, por todo lo que se, se, se propone desde aquí, eh, porque, hay, porque se nota enseguida de, 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 de en cada propuesta la, la sinceridad de la, de, de la convocatoria y, y la necesidad que tenemos de hablar de tantos temas y, y que está bueno que lo hagamos en, en el marco de esta, de esta Biblioteca Nacional que tanto significa para nosotros. Por eso, me... Me gustó lo que me pasó esta mañana, me, me parece extraordinario este, que, que estén ustedes haciendo esto aquí y, y, y me dio ganas de volver a leer a, este, todas, todas estas coincidencias a Gombrowitz este, una vez más eh, para sentir eh, eh, de golpe como... como eh, como, la, como la visión de su país de, del país que, que, que él tiene de, de, que, que nos muestra en su relatos eh, y, y con la que no estoy de acuerdo del todo pero que me, me parece extraordinario cómo como nos enfrentó a nosotros mismos desde ahí, ¿no? Y que, y que mirada de, como de un lugar en donde ya sucedieron tantas cosas, como relata lo, lo, lo viejo, este, con lo, con, su obsesión con la juventud, eh, con, con el infantilismo, con determinadas cosas que, que, que son muy poderosas y muy fuertes para muchas reflexiones, inclusive personales, eh, que, de cada lector de Gombrowicz ¿no? Así que bueno, eh, me alegro mucho de haber venido. Y, y de que esto esté pasando. Muy bien. Bueno, eh, la conferencia que dio en Santiago Lestero era sobre, entre otras cosas, sobre Husserl y sobre un físico de la época, Heisenberg creo que se llamaba, que, del cual hablaba mucho sábado, eso revela que entre Bombrovis bueno, y sábado hay más relaciones de las que se cree y por esta vía puede ser una, hasta una, un, una, un intento reivindicativo de sábado, que ignoro qué proporciones puede tener, no, no sería <laughs> tan inverosímil porque el prólogo de sábado a, a Feridur, que creo que es de las mejores cosas que ha escrito. Sábado y, y, y la comparación con el existencialismo ya y la había hecho de sí mismo y lo que dice de la Argentina en esa conferencia porque eh, todo, me parece que todo Gombrowicz es una reflexión sobre el arte de hablar entre otras cosas eh, y sobre, por lo tanto las conferencias son un tema que esto mismo que estamos haciendo acá que, que, que cómo se podría denominar él, él dice la Argentina parlanchina y politiquera. Sí, sí. Y, y creo que de Husser obtiene su idea de, del mundo de vida contrastable, por un lado con el mundo artificioso de las palabras, y por otro lado con su amor por lo que se llama la forma, que no me parece que quede claro si es algo a lo que hay que llegar y por lo tanto hay que mostrarse solo a través del estilo, o si eh, lo informulado o el mundo que la fenomenología llamó precategorial, al que sin duda pertenece es la vida en su manifestación más pura, enemiga de las conferencias, de los sistemas eh, articulados de palabras, enemigos de eh, la razón en su capacidad de exhibirse sin aditamentos, digamos. Entonces, no, no queda claro si la, la forma parece como... Eh, la capacidad de re reunir sobre sí misma toda la vida, o si aparece algo que puede ser un, un momento de fuerte alerta respecto a las situaciones en las que solo ponemos en juego la, eh, la la, 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 el, el mundo de las palabras sin considerar. Eh, Cómo la vida traza sus arabescos, digamos, en paralelo. Por ejemplo, recuerdo la observación casi mentada de la conferencia, las manos seductoras de muchos de los presentes. De modo que la conferencia, y en esto es un rasgo que aparecerá nuevamente en Cortázar, o sea que tampoco es tan inverosímil ver una pata física en Gombroves como se la vería después en Cortázar. ¿no? La conferencia de él, como tan parecida a la ironía sobre las conferencias de Cortázar, se transforma en, un, en una visión de todas las manos que están sobre las sillas, de las manos que se entrelazan, de las manos que se posan sobre los muslos. Hay un suave toque de erotismo aquí, sin duda, pero hay en todo lo que hace Gon Broves la idea de que él cae preso de lo mismo que, que se puede condenar, es decir, ese mundo articulado de palabras, y una vez que cae preso de eso, lo repudia, y ahí es donde termina diciendo, como el profesor Pinco, que es un personaje idiotizado y al mismo tiempo sabio, termina diciendo, entonces sí, cuando pude destruir la idea de conferencia, pude dar con verdadero gozo mi conferencia. No sé si a Teresa y a mí nos ha pasado algo parecido ahora. Bueno, bueno, está bueno Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a, a los dos por venir, por las palabras. La verdad que yo los escuchaba y es raro que generalmente dos funcionarios abran un evento y no lo abran formalmente hablando de un montón de cuestiones eh, periféricas, sino que hablen de un autor al que leyeron y que les gusta y que les llega y que les provoca cosas y que en definitiva es un poco el objetivo de todo este Congreso y de lo que venimos haciendo hace un año y medio para que durante estos tres, cuatro días haya actividad. Y, y la verdad que el agradecimiento es muy genuino eh, para, para toda la gente de la biblioteca. La verdad que desde el primer momento nos hicieron sentir súper cómodos, nos estimularon, nos apoyaron en todo momento. Y son cosas que son realmente difíciles de conseguir eh, en todo sentido. Y que el evento hoy se esté pudiendo hacer acá, con, con esta cantidad de gente, con todo lo que implica, con todo el movimiento que hubo a nivel mediático y a nivel mails que iban y venían durante los meses anteriores, es un, un verdadero lujo y. y de nuestra parte eh, muchísimo agradecimiento por, por todo eso eh, los agradecimientos siguen la verdad que el a ver hace un año y medio que venimos preparando este evento lo doy es casi una catarsis es como querer contarles todo todo lo de la organización lo que implicó cada una de las partes de las reuniones de las discusiones de las alegrías no todo eh, y básicamente que Quería contarles tres cosas. Por un lado, un, una serie de agradecimientos, por otro lado, algo referido específicamente al Congreso y, y una cuestión más, más personal para cerrar. Eh, muchísimas gracias a, a, a todos los auspiciantes que de un modo u otro hicieron posible que, que el evento existiera, a, a los institutos, a las instituciones, a las empresas, eh, a los que trajeron a investigadores desde afuera para que pudieran estar hoy acá. Eh, lo veo, por ejemplo, a, a Noé Gitrix sentado en la segunda fila, que es eh, miembro del Comité Académico del Congreso Gombrovich y que nos dio el apoyo del de Instituto de Literatura Hispanoamericana desde el primer momento, que para nosotros fue fundamental para poder a, a salir a solicitar otros apoyos con un aval que, que realmente tiene para nosotros un, un peso muy importante. Eh, el Congreso es raro. Es, es un Congreso que por suerte y, y por iniciativa y por mucho trabajo, trata de salirse de las formas típicas y tradicionales que tienen los congresos. Eh, un poco de esto hablábamos a la mañana. El congreso tiene seis ejes que lo convierten en un evento absolutamente transdisciplinar, donde aparece la literatura, donde aparece el psicoanálisis, donde aparecen las artes plásticas, donde aparece la música, el teatro, el cine, que es lo que se ve reflejado en los seis ejes. Que, que nosotros propusimos con, con el correr de los meses. Un primer eje son las mesas de debate, las charlas, las conferencias, que, que es lo que arrancó hoy. Un segundo eje que tiene que ver con la parte artística y la muestra que colgamos en la sala Cortázar y que va a estar hasta el día sábado, que la pueden pasar a ver, que reúne 40 imágenes originales de 40 ilustradores argentinos geniales, que algunos de ellos habían leído a Gombrovich, la mayoría no, y a partir de cuentos, textos, fragmentos de novela, una frase. Cosas se fueron inspirando y armaron algo donde antes no había nada. Y que en parte eso respondió a uno de los objetivos más importantes que tiene todo este evento, que es el de dar a leer a Gombrovich. Que los que lo leyeron, como Teresa, puedan volver a leerlo, que los que no lo leyeron pero saben quién fue, se acerquen a él y sobre todo que los, con, los que no lo conocen, los que nunca escucharon hablar de este polaco raro que vivió en Argentina durante casi 24 años, tengan un acceso, tengan... Un primer acercamiento. Eh, y eso pasó con muchos ilustradores, que fue una de las sorpresas más lindas que, que recibimos nosotros. Gente que no es del rubro, leyendo a un autor, interpretándolo, haciendo algo, eh, generando algo nuevo con esas palabras. De esa muestra salió un libro que, que requirió todo un proceso de, de financiamiento colectivo eh, y que estuvo listo en imprenta ayer a las 7 de la tarde que reúne todas esas imágenes que nos hizo correr como locos y que está y que es un fetiche y es algo lindo de, de tocar, de agarrar. Eh, hay un cuarto eje que es el ciclo de teatro comproviziano, que reúne eh, charlas, conferencias, proyecciones, performance, obras de teatro. De hecho, hoy a la noche, después del brindis, están todos invitados porque a las 10 arranca La Función de Cronos, Una Calma Erótica, que es una obra de un autor polaco multipremiado, Michał Sznański, y a continuación viene eh, una performance a cargo de una de las chicas que, que está organizando el congreso. Todo esto ha corrido y por, por única vez. Eh, hay un quinto eje, que es el documental eh, que estamos armando, del cual hoy proyectamos el Work in Progress, y que estamos muy contentos, muy entusiasmados con, con lo que va a ser. La próxima etapa de todo esto. Y el City Tour, que es sin lugar a dudas lo más anómalo y descabellado que puede haber, que es subir a 24 o 48 personas de acuerdo a los asientos de la combi eh, y ponernos a dar vueltas por Buenos Aires para circular por los bares, las pensiones, Retiro, Constitución, Flores, eh, y que podamos ver eh, por dónde andaba Gombrovich 50 años después. Créanme que los Pero, lugares cambiaron en su mayoría. Pueden ser, ¿eh? Sí, hay algunos en los que sí. En la calle Venezuela está la placa, ¿no? De la, de... En Venezuela está la placa. Eh, es una sorpresa muy linda, por ejemplo, que, que el evento haya llegado a tantos países. Cuando nosotros mirábamos las estadísticas eh, de, de los países a los que llegaba, entraron visitantes de más de 100 lugares del mundo, más de 100 países, que para nosotros es... No podemos entender, por ejemplo, cómo la Academia China de Ciencias levantó una galletilla. No lo podemos entender. hay, hay alerta, hay cuidado. El momento en el que nosotros dijimos, bueno, ok, el Congreso se nos fue de las manos, fue cuando llegó un mail de un profesor japonés que expone creo que mañana, eh, Takayuki Yokota Murakami, desde Osaka, diciendo que ya había comprado los pasajes para venir al Congreso a exponer sobre pornografía, que es una de las novelas. Entonces. Pas, carinario, pasan carinario. esas cosas, ¿no? Como cómo llegó Gombrowicz a Japón, cómo llegó Gombrowicz a ¿Cómo, China, cómo llegó acá. También? ¿Cómo llegó acá? Bueno, eh, acá bueno, creo que eligió bien. Dijo, voy a buscar un país de, verdaderamente de locos y encontró Argentina. Llegó, y se sintió muy cómodo. Eh, y bueno, la verdad es que tenemos personas que vienen de más de 10 países a, a la Argentina y para, eh, para todos ellos, para los. Eh, expositores que son más de 60 en general, pero sobre todo para los que tuvieron que viajar para este evento, el, el agradecimiento es, es enorme, es, es increíble que hayan venido, que estén acá, que, que puedan estar compartiendo esto de, de la manera en que, en que pueda hacerlo cada uno. Eh, y por último, un, un agradecimiento final, eh, que es la parte más subjetiva de, de todo esto, que es hacia, hacia el comité de... De organización del Congreso, que, que en definitiva son, son los chicos y chicas que, que hicieron posible que exista desde todo punto de vista. Cuando, cuando ya arranqué con todo esto, lo arranqué como una locura en, en soledad, pensando: bueno, voy a hacer un Congreso. Y lo voy a poner internacional porque tengo una tía que está casada con un psicoanalista francés que vive parte del año acá y está Pablo Gasparini, que seguramente lo puedo contactar, que es argentino y vive en Brasil. Bueno, Argentina, Brasil, Francia, es un congreso internacional. Y hubiera sido así realmente si no hubieran aparecido 13 personas que eh, a la mayoría de ellas no las conocía. Sino que simplemente llegaron por un aviso en Facebook o en Twitter que decía: si alguien tiene ganas de sumarse a la organización del Congreso, escriba. Y escribieron. Y cuando escribían y me decían: che, qué bueno esto, quiero participar, yo soy muy paranoico. Entonces me sentaba a hablar con ellos, con cada uno, ¿por qué querés participar? ¿Por qué querés poner horas de trabajo en todo esto que no va a dejar un peso? Eh, y la respuesta que todos ellos dieron: que. Las respuestas fueron variando, pero había un hilo cohesionador que era el deseo. Las ganas de hacer algo eh, por tener ganas y por ponerle muchas pilas a un proyecto que hoy se convierte en un, en un verdadero acontecimiento en el sentido de que es un acto, que está acá, que es una realidad, que el libro está, que está la muestra, que hay teatro, que hay un, un work in progress ya filmado, eh, que hay un City Tour y que están pasando un montón de cosas. Eh, el agradecimiento más grande de todos es, es, es para estas 13 personas en las cuales eh, a mí me pasó algo muy lindo, que fue encontré amigos leyendo a Gombrovich. Son Sofía Alemán, Valentino Capelloni, Cecilia Crea, Jonathan Di Roca, Andrés Gatti, David Jacobson, Katzper Novatsky, Javier Reboursín, Nadia Sandrone, Marco Surdapilleta. Banda Vigajievich, Yolanda Segura y Ariel Pucach. Y mi deseo y, y mi propuesta programática es que el Congreso sirva para que todos ustedes, a través de Gombrovich, de la lectura, de las imágenes, del cine, del movimiento, del teatro, de lo que sea, encuentren gente con la que vincularse y que ojalá les aporte cosas tan lindas como las que me aportó a mí. Eh, Invito al escenario a subir a, a los tres especialistas que son eh, Yeshi Yashemsky, Clementina Sujanov y Pau Freya Terradas, que va a estar traduciendo. Muchísimas gracias a todos. Tanto clementina Sujanov como Yeji Yezhensky son, eh, sin lugar a dudas, dos de los especialistas en Gombrowicz más importantes en el mundo. Son eh, los que estuvieron a cargo de la edición y curaduría de Cronos, que es un diario íntimo de Gombrowicz que apareció recién el año pasado y que fue un secreto, básicamente, que no se sabía que existía eh, y que ojalá que dentro de poco tiempo se, se pueda traducir en Argentina. Y junto a ellos va a estar... Pau Freixa Terradas, que jest jednym eh, otro de los grandes especialistas de Gombrowicz que tenemos, que viene desde España y que va a estar haciendo la traducción de Dobry wieczór państwu. To jest dla mnie wielki honor i wielka przyjemność móc przemawiać do uh, reprezentantów kraju, który był drugą ojczyzną Gombrowicza. Eh, buenas tardes. Voy a ir traduciendo. Jest dla mnie gran honor i unieprawdzony także być, porozmawiać z Państwem, ludźmi, które represaliła Segunda Patria de, de Gombrowicz. Przepraszam, że nie mówię po hiszpańsku, ale y, Paul Frejsza Teradas łaskawie postanowił przetłumaczyć mój tekst i, i, i przeczyta go E, bueno, lo siento por no hablar español, pero Pau, que soy yo, va O czym jest ten tekst? Ten tekst nie jest właściwie o Gombrowiczu, tylko o losach Gombrowicza w Polsce, ponieważ każdy pisarz ma swoje specyficzne losy w różnych środowiskach. W środowisku polskim los Gombrowicza wyglądał inaczej niż, niż na przykład w Argentynie. ¿De qué va este texto? No es un texto sobre Gombrowicz, sino sobre el destino de Gombrowicz en Polonia, ya que cada escritor tiene un destino diferente según el, el medio del, del que hablemos. Y vamos a, con, a concretar el, el medio eh, polaco, que es el que quizás aquí no se conozca tanto. los Gombrowicz en Polonia. które były najpierw bardzo no, wydawało się do, dobrze wróżące potem, potem był okres <coughs> wielkich kłopotów ale nareszcie Gombrowicz wyrósł na pisarza no, można powiedzieć eksportowego takiej polskiej, polskiej, polskiej wartości Jest es apasionante e, este destino de Gombrowicz en Polonia es apasionante porque empezó... podríamos decir de forma muy prometedora bastante bien la cosa iba muy bien de jovencito después vinieron vino la guerra, el exilio muchos problemas quedó así eh, y después se reanimó la cosa hasta el punto de convertirse en un escritor para exportar o sea que un valor nacional podríamos decir. Uh, yes, patrzę na panią minister, która przyszła tutaj wspierać imprezę Gąbrowiczewskiego, ponieważ w Polsce można byłoby znaleźć przypadek odwrotny, bardzo smutny. E, es es con gran placer que que observo que veo como viene aquí la, la ministra de Cultura de, de la Nación con gran placer porque de una forma muy triste en Polonia podríamos decir, que pasa lo contrario. Otóż y, pewien minister oświaty y, z, prasy, y, z, y, z partii prawicowej y, postanowił z przyczyn ideologicznych wyrzucić Gębrowicza z lektur szkolnych. Y, wywołał taką ogromną awanturę, że to praktycznie y, właściwie zakończyło jego karierę polityczną. Y, on w tej chwili już politykiem właściwie nie jest. Uh, a, a ver, sí, hubo, hubo un ministro de cultura, bueno, inexplicable, pero bueno, de, de la extrema derecha, que se propuso eh, expulsar a Gombrowicz de las lecturas de la escuela, que Gombrowicz es una lectura obligatoria, evidentemente en Polonia. El, el, el quilombo, para usar una palabra argentina, que se armó fue tal Que quien, quien salió expulsado del sistema político fue el ministro y no Gombrowicz del sistema escolar polaco. Y gracias a, bueno, no, a Dios ya no está en, en política este señor. Entonces, es una buena enseñanza para los políticos. No expulsen a <laughs> Bueno, pues vamos a, a proceder a, a leer este, este pues, pues, repaso del. De ah, top. Eh, bueno, a ver, entonces se oye bien. Eh, sí. Eh, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer. Entonces sí. Yo represento aquí, Yeshi a la, a la primera patria de Gombrowicz, donde empezó el estudio de su obra. Como el propio autor escribió en Ferdidurque, esta novela surgió desde el principio como una respuesta a las críticas negativas a su debut, la colección de cuentos Memorias del tiempo de la inmadurez, más tarde llamado Bacacay. Gombrowicz se inició en la literatura ajustando cuentas con aquello que más le irritaba, los contenidos moralizantes, patrióticos, las situaciones interpersonales en, en las que el más fuerte domina al más débil, y tal era la situación del crítico en relación al debutante y finalmente los problemas eróticos propios de la juventud. Por eso, los primeros reseñistas importantes de Ferdie Durke, el eminente escritor Bruno Schulz o el crítico Arthur Sandauer, ante todo advirtieron en Gombrowicz el descubrimiento de la esfera de la inmadurez en la cual se realiza el yo humano en su lucha por la autenticidad. Los críticos señalaron también que cada contacto entre dos personas en la obra de Gombrowicz plantea inmediatamente una situación de rivalidad sobre quién determinará el tono y la forma de su encuentro. La forma y la lucha contra ella era para los primeros críticos el motivo más importante de la prosa de Gombrowicz: la lucha contra los estereotipos nacionales, contra la moral tradicional, contra la dominación del otro en las relaciones interpersonales. Antes de la guerra. Todo el mundo, entre comillas, leyó Ferdinand Durke. Fue probablemente la lectura más inspiradora de los años 30. En agosto de 1939, Gombrowicz llega a la Argentina, al mismo tiempo que en Europa estalla la guerra, sobre la cual, y sobre las fuentes antropológicas de la cual, Gombrowicz tiene ideas interesantes que trata de exponer en una conferencia pronunciada en agosto de 1940 en el Teatro del Pueblo. Aunque el público, en gran medida emigrantes polacos, no le comprende demasiado, lo que llevará durante muchos años a un conflicto entre el escritor y la comunidad polaca argentina. En Polonia, la guerra borra por, borra por unos cuantos años el interés por los problemas planteados por Gombrowicz. Luego viene el comunismo y hace del escritor, ya por el solo hecho de haber emigrado, un enemigo del sistema político. En París, sin embargo, aparece transatlántico, que se lee en el exilio como un desmesurado ataque al patriotismo y a los valores nacionales. A pesar de las, de las reacciones airadas, Y Giedroyc, editor y redactor de la revista mensual del exilio polaco Cultura, sigue promoviendo y publicando a Gombrowicz y le convence de que escriba y publique en Cultura el diario, según muchos críticos, la obra más importante de la literatura polaca del siglo XX. De esta forma, desde 1951, Gombrowicz existe como escritor del exilio polaco y como crítico de la polonidad tradicional pero cada vez más se verá que tiene mucho más que decirle al mundo y que se trata de un precursor de las nuevas corrientes del humanismo del siglo XX. En la Polonia estalinista, tres estudiantes hablaron sobre Gombrowicz, Schulz y, Witk y Witkiewicz, en sus ponencias durante el Congreso de Jóvenes Filólogos Polacos. Eran Jan Boinski, Ludwig Flaschen y Konstanty eh, reprendidos entonces por los supervisores políticos, los tres se convirtieron más tarde en eminentes críticos. Y Boinski, mi malogrado profesor y guía intelectual, fue probablemente el mejor intérprete de Gombrowicz en la Polonia de los años 70 y 80. En la emigración, entre los conocedores del autor, destacó el excelente ensayista, amigo y promotor de su obra, Konstanty Alexander Jelenski. Un, un papel importante lo jugaron también las apreciaciones sobre Gombrowicz de Czesław Miłosz, premio Nobel de literatura en 1981 en su artículo ¿Quién es Gombrowicz? y en el ensayo fil filosófico uh, gemia Ulro, La tierra de Ulro. Miłosz, con su imperativo de servir a la cultura a través de la crítica de sus fundamentos éticos y metafísicos y Gombrowicz con su Ateísmo integral, entre comillas, como lo definió Jean-Pierre Salgas, y la apoteosis de la libertad del individuo como fuente de valores, eran en aquellos años las dos propuestas ideológicas alternativas para los escritores e intelectuales polacos. 1956 es en Polonia el año de la liquidación de las restricciones estalinistas. Así que se acuerdan allí de Gombrowicz, lo reeditan y se convierte de nuevo en la mayor sensación de los salones literarios. Su, su principal promotor en Polonia fue en aquel tiempo Artur Sandauer, quien utilizó la trama de Ferdy Durke para demostrar la debilidad de la prosa polaca que se producía entonces. <coughs> Más importante aún, a largo plazo, sería la visión de Gombrowicz como rebelde. En nombre de la verdad individual contra cualquier ideología, lo que fue interpretado como arma intelectual antitotalitaria. En los años 50, prácticamente todos los principales críticos escribieron sobre Gombrowicz. Después, las autoridades trataron de acallar aquella fama y su pretexto fue la estancia de un año del escritor con una beca Ford en Berlín Oeste. La campaña contra su persona llena de falsedades y que utilizaba el resentimiento anti-alemán causado por la guerra, hizo que Gombrowicz prohibiera la impresión en Polonia de cualquiera de sus obras si no se publicaba antes el texto completo del diario con la descripción de los métodos que se utilizaron en su contra. El resultado fue una interrupción en las ediciones oficiales de sus obras que duró de 1958 a 1986. No obstante, se siguió permitiendo discutir críticamente a Gombrowicz y representar su teatro. De aquí el impetuoso desarrollo de los estudios académicos sobre su escritura y la puesta en escena de casi todas sus obras en el teatro, con la participación de los mejores actores y directores polacos. Los estudios académicos sobre Gombrowicz Comenzaron en los años 60 con Cristina Dombrovska y Zdzisław Wapinski, autor de un trabajo sobre los aspectos sociológicos de su prosa. En 1971 se publicó mi artículo sobre el concepto de forma y un año más tarde un estudio sobre la novela Olvidada, Los Hechizados, o En 1975, Wapinski organizó en el Instituto de Estudios Literarios ...de la Academia Polaca de Ciencias, o así como el CONICET... ¿no? ...el primer congreso dedicado a Gombrowicz... ...en el cual participaron, junto a estudiosos de la vieja generación... ...con Arthur Sandauer y María Iañón... ...autora de un artículo sobre lo gótico en Gombrowicz... ...al frente, representantes de la joven generación de investigadores. Pronto apareció el primer libro sobre la literatura de Gombrowicz... El ya muy original y filosóficamente interesante Polski Kosmos, el Cosmos polaco, de Andrzej Falkiewicz, 19, 1981. Dos años más tarde, aunque fechado en, en 1982, se publicó mi tesis doctoral Graf Gombrowicza, se podría traducir como Jugar a Gombrowicz o el juego de Gombrowicz, no, si fuera el nombre de un juego, en el que describía la prosa de Gombrowicz como un juego de máscaras que involucra al autor y sus roles literarios, así como al lector. Casi simultáneamente apareció el libro Model el modelo poético de la prosa en el periodo entre guerras, de, de Wojciech Woletski, que contiene un análisis de la estilística de Gombrowicz que sigue vigente hoy en día. Numerosos estudios de Jan Wojciech, que posteriormente se recogieron en el libro Forma śmiech. Y la forma, la risa, las cosas definitivas, 1994, artículos de Mihajlo Govinski con su importante parodia constructivna, constructivna, parodia constructiva y muchos otros trabajos. En aquellos años se ampliaron significativamente los contenidos antropológicos y culturológicos en la interpretación de la obra y figura del escritor. Había ya entonces en Polonia numerosas ediciones de los libros de Gombrowicz en las imprentas clandestinas y decenas de espectáculos teatrales. Así que cuando en 1986 se publicaron en la cracoviana editorial estatal Witańczo um, Literackie las obras completas de Gombrowicz en nueve tomos, que con el tiempo fueron ampliadas a quince. El escritor era ya bien conocido, ya fuera por los libros publicados clandestinamente o por aquellos introducidos de contrabando desde occidente. En los años siguientes, el número de trabajos publicados continuó creciendo. Aparecieron nuevos autores, pero la metodología utilizada para describir a Gombrowicz generalmente continuó limitándose al postestructuralismo, enriquecido solo a veces. Por un psicoanálisis bastante tradicional, en ocasiones por estudios sobre la modernidad, como en el libro de Michał Legierski, eh, La modernidad de Vítor Gombrovich, del 96. La inspiración para cambios profundos llegó de los Estados Unidos, donde se publicaron las actas del seminario Gombrovich, Grimaces, Modernism, Gender and Nationality, Las muecas de Gombrovich, Modernidad, Género y Nacionalidad editado por la polaca Eva eh, Ponowska-Jarek en el 98. Le siguieron numerosos trabajos que interpretaban a Gombrowicz en las categorías de la geopoética y la crítica gay y queer, así como a través del psicoanálisis de Freud y Lacan. Un libro com muy completo que se basa en las categorías psicoanalíticas es Charny Nurt, Gombrovich, literatura, eh, Corriente Negra. Gombrowicz, el mundo, la literatura, 2004 de Michał Paweł Markowski. 2000, 2004, año del centenario del nacimiento del escritor, fue declarado por el Parlamento de la República de Polonia año Gombrowicz. Este evento conllevó la publicación de numerosos libros y sesiones científicas sobre el tema encabezadas por un enorme congreso internacional organizado por mí, por Jezi, en la Universidad Jagellónica de Cracovia, coronado con el libro Vítor Gombrovich, nasz Spuczesne. Vítor Gombrovich, nuestro contemporáneo, 2010. Fueron, fueron nuestros huéspedes Rita Gombrovich y Alejandro Russovich. Eh, recientemente escribieron libros importantes sobre Gombrovich, entre otros, Eva Gracik. Eh, aplicando cate categorías feministas, y tres espléndidos biógrafos del escritor: Janusz Margański, Agnieszka Staviarska, y la aquí presente, a mi lado, Clementina Sujanov, autora de Argentinsky Psygo de Gombrowice, Las Aventuras Argentinas de Gombrovich, 2005, la mejor conocedora del periodo argentino de la vida del escritor. Eh, permitidme también mencionar aquí mis tres libros, especialmente Poglondañe Gombrovich, espiando a Gombrovich, 2001, y Natura y, teatro, Natura y Teatro, 2007. Entre los investigadores del escritor de la nueva generación, cabe mencionar a Marian Bielecki, autor de tres libros sobre Gombrovich. El último, aún no publicado, nos ofrece una visión novedosa de Ferdinand leído a través de Lacan, Kristeva y Pierre Bourdieu. También a Janeta Nalevaik, autora de un trabajo sobre la corporalidad en Schulz y Gombrowicz, y el aquí presente Lukáš Tisner, autor de Gombrowicz Milchenio Bogu, El silencio de Gombrowicz sobre Dios, 2013, sobre los problemas metafísicos ocultos en las obras de este gran ateo, aparentemente. Permítanme finalmente que no toque aquí las cuestiones relacionadas con Gombrowicz en el teatro polaco es un continente aparte. Quien mejor lo conoce es, es Alan Kujarski, que llegará mañana. Gracias. Buenas tardes. Um, yo voy a dedicar unas palabras solamente para terminar. Um, sobre todo, um, me da mucha alegría estar acá entre ustedes en esta institución, la Biblioteca Nacional, donde hace años trabajé eh, buscando material sobre Gombrovic en Argentina, um, que fue una lucha, y, pero con bastante su suceso y sobre todo eh, a esta época no me imaginaba que en el, en el mismo edificio un día eh, va a va, van, a, van a organizar un, un congreso internacional de Gombrowicz y que bueno todos nosotros nos vamos a juntar acá um, así que es una, una gran so sorpresa eh, pero sobre todo eh, me parece que nosotros, los admiradores de Gombrowicz, eh, deberíamos estar felices porque estamos en una nación, en la capital de una nación eh, donde se vive las ideas de Gombrowicz en, 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 en su propio cuerpo eh, desde, hace, desde hace algunos días y cuando eh, uno Está bajando del avión, eh, pues, lo puede notar muy de repente. Se es, está discutiendo tanto en la prensa como en, en la televisión un tema muy mm, raro para, para nosotros, los polacos, por ejemplo, eh, un tema de, de culos. Discúlpenme la palabra, pero es un término muy gomrovichiano. Um, una chica joven está explicando anoche, estuvo explicando, eh, por horas, el problema de su culo porque se decidió a hacer algo con su culo, eh, que me parece tan gombrovichiano y estoy muy feliz que, que lo veo pasando de esta manera, eh, que la divulgación de gombrovich es tan profunda en la nación eh, y no solamente por las señoras ministras que están leyendo sus libros, pero Incluso en, la, en el pueblo, entre el pueblo, um, y eso me da mucho, bueno, placer y satisfacción, digamos. Uh, pero quería referirme también a lo que dijo eh, Nicolás, eh, con um, cómo a través eh, de estudios sobre Gombrowicz o cómo a través del, de, de este círculo de Gombrowicz se puede hacer amigos. Y aprovechando del momento, quería agradecer a todos mis amigos que estuvieron conmigo años atrás, que están conmigo ahora, eh, que se juntaron, como Néstor Tiri, Liliana Robaina, eh, María Rosa, si está por acá, María Rosa Rusovich, también Jerzy Jazemsky, eh, con quien al principio tuve una relación maestro-estudiante. Eh, y con quien nos hicimos tanto, muy amigos, también con Pau, y espero bueno, que pase lo mismo con Nicolás y los demás que están presentes aquí. Muchas gracias. Bueno, nada más. Eh, muchísimas gracias, Yeshi, Pau, Clementina, muchísimas gracias a todos por venir hoy. Eh, como despedida, un un adjetivo, un, no sé, un, una cosa que, que es la que más define al, al, al Comité de Organización del Congreso, que en parte nos sentimos un comité de traducción ferdidurquista, que es un término muy, muy juvenil, muy inmaduro y que representa muy bien cómo nos sentimos, que es estamos todos muy manija. Nos vemos en el teatro y en el brindis. Muchas gracias.